partir de mi doble inserción en este campo como comunicador y ayahuasquero en los últimos 10 años, puedo expresarme con mucho respeto y admiración a una práctica ancestral que verdaderamente nos cura el alma. No me explico cómo esta práctica tan sana y profunda pueda ser vista por nuestros propios hermanos como una práctica nociva, no espiritual, oscura, alucinógena, entre otras cosas. Todo ello a consecuencia de una escasez de conocimiento por nuestra propia población, sumado a ello a la falta de interés de muchos grupos por compartir sus conocimientos más allá de sus propias comunidades. La ayahuasca es una liana que muchos de los que la practicamos la llamamos maestrita curandera. Su capacidad es la de enseñarnos, al mezclarla en decocción con las hojas de chacruna, hojas que nos dan color en el trance y en proporción precisa, se constituye en la medicina ancestral ayahuasca, teniendo en los que la ingieren en sesiones y en condiciones rituales, efectos psicoactivos y purgativos. Pócima de sabor amargo, olor característico y consistencia espesa, es utilizada para curar los males del cuerpo, alma y espíritu. También enseña a quienes sienten el llamado de la planta, conocimiento ancestral de profunda admiración no solo por quienes experimentamos su curación, sino también para los estudios de medicina científica occidental. El conocimiento esencial, la apertura del corazón, el verdadero amor es lo que puedes hallar en la ayahuasca a través de su sanación, considerada enteógena y no mal llamada alucinógena, porque te lleva a tu ser profundo, tu interior, tu yo. Bueno, la ayahuasca es una planta psicotrópica que se encuentra en nuestra Amazonía peruana, no solamente aquí, sino también en Colombia, en Brasil. Y es un bejuco o una soga que combinada con una planta hojas de chacruna, en cocción sale la pócima ayahuasca, que se denomina la soga de los muertos, ¿no? O sea, son dos plantas. Dos plantas que en cocción produce uno la visión y otro los colores. ¿Qué significa la palabra ayahuasca? Justamente lo que te acabo de mencionar, la ayahuasca significa soga de muertos. ¿Soga de muertos? ¿Y tiene algún significado por qué se llama soga de muertos, bueno, a eso? Nuestros ancestros pusieron este nombre porque se asemeja un poco más, digamos, a un estado de conciencia en la cual te lleva a tener una experiencia, como según se dice, te lleva al borde de la muerte, ¿no? Vamos a hablar en fácil para que la gente que nos está viendo nos entienda. ¿En qué consiste la sesión de ayahuasca? Empezando, ¿cualquier persona puede hacer ayahuasca? No me refiero a ti que como maestro, sino a las personas que van a participar de la ceremonia. Cualquier persona lo podría consumir, pero sí con una previa cita, donde se tiene que hacer un análisis a la persona, indagándole del por qué quiere tomar la medicina. Básicamente, las personas que, por ejemplo, sufren del corazón, depresión alta, presión baja, no es que no sea recomendable, sino que es bueno saberlo para administrarle una dosis correcta. La madrecita ayahuasca lo primero que nos hace es curarnos físicamente, con vómitos ancestrales, dolores, temblores, sudoraciones, mareación, sueño, entre otras cosas. Son algunos de los primeros síntomas para luego curarnos la mente. Nuestras ideas y pensamientos se envuelven, nos autoanalizamos profundamente peleando con el miedo, que es el peor enemigo del hombre. Es una permanente confesión real y sincera, de forma individual. No puedes escapar de esa única verdad y realmente arrepentirte o alegrarte de tu realidad, acompañado generalmente de visiones y colores psicodélicas. Luego ingresamos a una paz profunda y lleno de gozo único por la descarga explosiva de tu viaje y visiones astrales. Al día siguiente te sientes totalmente desestresado, ligero y animado, considerando
de lo que pasó en tu experiencia es la descarga negativa de todas las acumulaciones negativas de toda una vida llena de desórdenes e impresiones que fueron acumulándose en tu mente y espíritu, que muchas veces se manifiestan con enfermedades físicas en nuestro cuerpo, llamadas enfermedades psicosomáticas. Yo te vengo a ti llamando para curar y sanar. Pacientito hay una niña, sentadito un ancianito, hallar una cura sana, hallar una... Cuéntame, ¿el ayahuasca te libera de qué? La ayahuasca te libera de las enfermedades psicosomáticas, que justamente son las impresiones que durante el largo de nuestra vida se van acumulando, el estrés, las tensiones, las penas, los golpes, los accidentes, los dolores del corazón, del alma. Entonces eso es lo que antes de convertirse en somática, que son enfermedades físicas, lo que hace la ayahuasca es llevarte al recuerdo y te saca, te libera. ¿Como un psicoanálisis? Exactamente. Te hace encontrarte contigo mismo. Ya. Y de esa manera te hace ver todos tus detalles. Bueno, inclusive me imagino los traumas que uno tiene, ¿no? Por supuesto. Ahora escúchame una cosa. ¿Uno tiene una sesión de ayahuasca y ya ve resultados? ¿O es un proceso el que hay que seguir? Siempre yo recomiendo una cosa. La medicina es paciencia. Uh-huh. Si en una primera no te agarró, en una segunda puedes tener la oportunidad. Pero la planta, definitivamente desde que ya la tomas, está trabajando en tu cuerpo. O sea, pero puede ser que con una sesión tú ya te sientas liberado de ciertos traumas o de estrés, sí, o de fatiga o de migrañas o algo por el estilo. Exactamente. Yo, por ejemplo, he compartido medicina a muchas personas que sufren de jaqueca por años. Uh-huh. Y agradecen mucho a la planta porque los curó de esos dolores de cabeza. Ya. Ahora dime, ¿la ayahuasca tiene algo similar a efectos de la marihuana o de algún otro tipo de droga que le puedas... que tenga alguna similitud? La marihuana es una planta también maestra si la sabes utilizar, uh-huh, pero definitivamente te lleva a una consecuencia de adicción. ¿Esto no es una droga? Nosotros la llamamos enteógena, que te lleva a tu interior. Uh-huh. Y en otros países la consideran droga, pero en nuestro país ya está considerada como una planta de poder, una planta maestra, y está considerada como una de las plantas nacionales, ¿no? Cuando tú consumes el ayahuasca, ¿cómo están tus sentidos? Nunca se pierde la conciencia, eso es lo más importante. La conciencia siempre está presente y estás aquí y estás allá. Y eso es lo más interesante, porque el hecho de la dosificación es muy importante. ¿Cuántas horas dura la sesión? La sesión te dura aproximadamente entre 3 a 4, hasta a veces se puede prolongar 5 horas, dependiendo de la sensibilidad de las personas. Ya. ¿Y luego de ahí puedes hacer tu vida normal? Yo recomiendo, como todos, hacer una post-dieta, ¿no? De mínimo de 8 días, en la cual no tienes que comer ají, no tienes que comer chancho, no tienes que beber alcohol y tampoco tener sexo. ¿Por una semana más o menos? Por unos 8 días, ¿no? Entonces, hay otros ayahuasqueros o maestros curanderos que recomiendan hasta mucho más prolongado, dependiendo de cada uno, ¿no? Normalmente, el común denominador de las personas, ¿qué es lo que ven? Primeramente, ¿tienen que estar con ojos cerrados o no necesariamente? Si el lugar donde estamos es totalmente oscuro, no hay problema que abras los ojos. Okay. Pero si no, es recomendable cerrar los ojos para no distraerte. Ok, ¿y qué ves? Y lo que primero que tienes que hacer es vaciar tu mente y dejar que fluya la planta en tu cuerpo y en tu mente para poder entrar en trance y llegar a los lugares astrales que se ven. Entonces, lo que primero que se ve, muchos ven cosas buenas y otros ven cosas malas. Al fondo del bosque respiramos aire puro. Al fondo del bosque respiramos. Una vez experimentado este mundo lleno de visiones, en una nueva dimensión cósmica, lo que nos queda por elegir es o bien el camino correcto o seguir la vida como antes de haber ingresado a tu conciencia y saber toda la verdad de tu camino a seguir. Particularmente encontré en esta planta maestra lo que jamás había encontrado en la constante búsqueda, tanto espiritual como en el estilo de vida, por quienes la practican constantemente.
Rebosando mis expectativas, agradezco el tiempo y espacio que me di hasta el momento para conocer la ayahuasca y plantas maestras que me permitieron tener un encuentro con mi interior profundo, con mi gran maestro. Experiencias que nunca olvidaré, pues con ellas abrimos una puerta interior que nos permite tener contacto con nuestro ser profundo. Y calienta nuestra tierra, Pachamama, las flores se abren a él, así nosotros tenemos que abrir nuestros corazones a la medicina linda que nos cura el alma. Trinan y cantan.